Jordi Santiago, de aquí de Barcelona, y somos del grupo de What Do We Do. Yo soy Ferran Bertomeu, de aquí de Barcelona, y bueno, nos conocemos porque somos de la misma asociación, de aquí en la FIP, de videojuegos, de desarrollo de videojuegos, y a través de eso... Sí, a través de la asociación, pues conocemos la Jam, no solo que la conocemos, sino es que la hemos organizado ya en otras entregas. Y bueno, yo ya estoy retirado como organizador, pero siempre disfruto participando en la Global Game Jam. De hecho, es mi quinta que participo aquí en Barcelona. Y cada año es una buena experiencia en general. O sea, me encanta el hecho de que, aún sin premios, aún sin nada, viene gente, cada año tenemos más gente. Hablo ya en primera persona, ¿no? Pero no es que la esté organizando este año. Porque cada año viene más gente y me parece muy bonito. Sobre todo la experiencia, es que yo la he vivido la experiencia y es algo que entiendo por qué la gente viene y repite cada año viene más. Nosotros, el caso es que somos un grupo de cuatro, pero no somos... Ninguno de nosotros es especialmente algo dedicado solo a artista. Es decir, somos cuatro programadores, por así decirlo, desarrolladores. Entonces, el arte lo hacemos nosotros, a nuestra manera. Que también está saliendo, la verdad, yo creo que bastante bien. Sí, nos apoyamos sobre el punto fuerte de que, como somos programadores y sabemos sobre gráficos, todo lo que es... cosas que los artistas hacen que pueda parecer, todo lo que los artistas le pueden meter, personajes, nosotros le podemos poner brillos, ¿no? Entonces tenemos un juego muy colorido, muy brillante, que es muy vistoso, pero no tiene una gran estética artística en el sentido de dibujos muy trabajados, ¿no? Sí, entonces es una estética muy sencilla, pero que luce muy bien en lo que respecta al arte. Y bueno, al respecto al resto de cosas, pues hemos decidido hacer una especie de juego de ritmo, porque para empezar, bueno, en mi caso es un reto, para otras personas no ya lo habían hecho, pero en mi caso es un reto, y además lo que hemos querido hacer por red, que también es otro reto y es algo que no habíamos hecho, yo no había hecho nunca, al menos que lo estoy haciendo con Unity, y es en plan, mira, he venido aquí a aprender, vamos a hacer algo que nunca hayamos probado antes y vamos a intentar hacer algo nuevo, y me venimos aquí, sabemos que siempre nos podemos encontrar con una sorpresa y no acabar, pero sí, al menos algo nos habremos llevado de experiencia, porque como ya sabemos que venimos aquí a pasárnoslo bien y a mejorarnos como personas, pues esto básicamente es la experiencia, sí. Ya veremos mañana a dónde podemos llegar, ¿no? Pero de momento vamos bien, yo creo. Y... No tenemos ninguna anécdota. No, por suerte, la verdad es que no habíamos trabajado juntos. Es decir, nos conocemos de hace tiempo, pero trabajar así en una jam nunca lo habíamos hecho. Es verdad, yo con nadie de los que he estado, o sea, nos conocíamos de siempre, pero con nadie de los que he estado he trabajado antes. Tú sí habías trabajado con uno de los... Sí, yo había trabajado con otro, pero... Sí, pero somos cuatro, por eso. Es decir, nos hemos juntado nuevo, no es que seamos de siempre, sino que... Mi consejo para la gente que quiere participar en una jam es, piensa primero en un juego que puedas enseñar algo que tú en tu cabeza quepa en un día. En plan, yo en un día puedo hacer un juego, porque siempre va a ser más de tiempo. Si te sobra tiempo, que no sé, es que me ha pasado de todo, que me ha faltado tiempo y que me ha sobrado tiempo. Si te sobra tiempo, pues entonces continúa haciendo lo que pretendías, pero siempre piensa en un objetivo que puedas enseñar de antes. Y esto, sobre todo, intenta aprender algo nuevo, pero a la vez intenta no meterte en algo demasiado grande, porque si tienes que comenzar a leer demasiado, pues entonces te quedas atrás y sobre todo diviértete. Y duerme, sobre todo duerme. Es muy importante dormir. Y traed desodorantes, niños. Para la gente que quisiera venir a una jam, yo creo que lo más importante es venir, y aunque no tengas equipo, aquí te puedes formar, porque hay gente que viene sola. O gente con otras experiencias y con otros conocimientos. Entonces, seguro que puedes encontrar a alguien con quien trabajar, y siempre es bueno. La gente que viene aquí es la gente que trabaja en equipo, y yo creo que luego sabe más y triunfa más, quieras o no.